La longevidad y la espiritualidad son dos aspectos fundamentales que a menudo están intrínsecamente entrelazados en diversas culturas y tradiciones de todo el mundo. La búsqueda de una vida larga y saludable no solo implica cuidar el cuerpo físico, sino también nutrir el espíritu y encontrar un equilibrio entre el bienestar físico, mental y emocional. Mi bello amigo, te presento 17 secretos espirituales para la longevidad, que han sido transmitidos y probados a lo largo del tiempo, y yo, personalmente, lo estoy poniendo en práctica. La alimentación consciente es una práctica que se centra en el acto de comer con atención plena. Implica prestar atención plena y consciente a lo que comes y cómo lo comes. Algunos de los aspectos clave de la alimentación consciente incluyen conexión con los sentidos. Cuando practicas la alimentación consciente, te tomas el tiempo para observar, oler, tocar y saborear los alimentos. Esto te permite conectarte más profundamente con la experiencia de comer. Mastica lentamente. En lugar de apresurarte a tragar la comida, mastica lentamente cada bocado. Esto no solo ayuda a descomponer los alimentos de manera más eficiente para la digestión, sino que también te permite disfrutar plenamente de los sabores y las texturas. Elimina las distracciones mientras comes. Evita distracciones como ver la televisión, usar el teléfono o trabajar mientras comes. En lugar de ello, dedica tiempo exclusivamente a la comida, lo que te permite concentrarte en el proceso de alimentación. Escucha a tu cuerpo. Presta atención a las señales de hambre y saciedad que tu cuerpo te envía. Come cuando tengas hambre y deja de comer cuando te sientas satisfecho, no cuando tu plato esté vacío. Recuerda que la alimentación consciente no solo puede ayudarte a disfrutar más de tus comidas, sino que también puede ayudarte a regular la cantidad de comida que consumes, lo que puede ser beneficioso para mantener un peso saludable. Esta práctica también puede reducir la tendencia a comer en exceso emocionalmente y promover una relación más saludable con la comida. Ten una dieta equilibrada. Una dieta equilibrada es clave para mantener una buena salud a lo largo de toda la vida. La dieta equilibrada implica consumir una variedad de alimentos que proporcionan los nutrientes esenciales necesarios para el funcionamiento adecuado del cuerpo. Los principales componentes de una dieta equilibrada son frutas. Las frutas son una fuente rica de vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes. Incluir una variedad de frutas en tu dieta te permite obtener diferentes nutrientes esenciales. Las manzanas, los plátanos, las naranjas, las fresas y las uvas son unas de estas frutas que te aporta estos nutrientes. Las verduras son ricas en vitaminas, minerales y fibra. Diferentes colores de verduras aportan diferentes nutrientes, por lo que es importante consumir una variedad. Como, por ejemplo, brócoli, zanahorias, espinacas, pimientos y tomates. Los granos enteros son una excelente fuente de fibra, carbohidratos complejos y algunos minerales esenciales. Ejemplos de granos enteros son la avena, el arroz integral, la quinoa, la cebada y el pan integral. Las proteínas son fundamentales para la reparación y el crecimiento de los tejidos. Opta por proteínas magras, como por ejemplo, el pollo sin piel, el pavo, el pescado, el tofu, los frijoles, las lentejas y los huevos. Las grasas saludables son necesarias para la absorción de vitaminas liposolubles y el funcionamiento adecuado del cuerpo. Algunas de estas grasas saludables son aceite de oliva, aguacates, nueces, semillas de chía y pescado graso, como el salmón. Los productos lácteos proporcionan calcio y proteínas. Si eres intolerante a la lactosa o sigues una dieta vegana, puedes optar por alternativas como la leche de almendra, soja o avena enriquecida con calcio. Recuerda que una dieta equilibrada es flexible y se adapta a tus necesidades y preferencias personales. La moderación y la variedad son clave para asegurarte de que tu cuerpo reciba todos los nutrientes necesarios para mantener una buena salud a largo plazo.
También es importante consultar con un profesional de la salud o un dietista para crear un plan dietético que sea adecuado para tus objetivos y necesidades individuales. El ayuno intermitente es una práctica dietética que implica alternar entre periodos de ayuno y alimentación. A lo largo de la historia, muchas culturas han utilizado el ayuno como parte de sus prácticas espirituales y de salud. En los últimos años, ha ganado popularidad debido a sus posibles beneficios para la salud y la pérdida de peso. Aquí hay una explicación más detallada sobre el ayuno intermitente, junto con ejemplos de cómo se puede realizar. El ayuno intermitente se basa en ciclos regulares de ayuno y alimentación. Durante los periodos de ayuno, se limita o se reduce drásticamente la ingesta calórica, mientras que durante los periodos de alimentación, se permite comer libremente dentro de un marco de tiempo específico. Algunos ejemplos comunes de ayuno intermitente incluyen: este es uno de los métodos de ayuno intermitente más populares. Implica ayunar durante 16 horas al día y comer todas las comidas dentro de 8 horas. Por ejemplo, puedes comenzar a comer a las 12 y terminar a las 8 horas. Luego, ayunar hasta el mediodía del día siguiente. Ayuno en días alternos. En este enfoque, alternas entre días de ayuno completo y días de alimentación regular. Durante los días de ayuno, generalmente, se permiten unas pocas calorías, como vegetales o líquidos, bajos en calorías. Ayuno 24 horas. En este enfoque, ayunas durante 24 horas completas una o dos veces a la semana. Por ejemplo, podrías comenzar a ayunar desde la cena hasta la cena del día siguiente. Beneficios potenciales del ayuno intermitente. El ayuno intermitente puede ayudar a reducir la ingesta calórica total y promover la pérdida de peso si se mantiene un equilibrio calórico negativo. Puede ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina y la regulación de los niveles de azúcar en sangre. El ayuno intermitente puede inducir la autofagia, un proceso en el que las células descomponen y reciclan componentes dañados, lo que se cree que tiene efectos positivos en la longevidad y la salud celular. Algunos estudios sugieren que el ayuno intermitente puede ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. Es importante tener en cuenta que el ayuno intermitente no es adecuado para todos y algunas personas pueden experimentar efectos secundarios o problemas de salud si no se hace de manera adecuada. Si estás considerando el ayuno intermitente, es recomendable hablar con un profesional de la salud o un dietista para obtener orientación y asegurarte de que sea adecuado para ti. También es importante mantenerse bien hidratado durante los periodos de ayuno. La hidratación es un aspecto fundamental para mantener una buena salud y bienestar en general. El agua es esencial para una amplia variedad de funciones corporales. Asegurarte de que tu cuerpo esté adecuadamente hidratado es crucial para su funcionamiento óptimo. La hidratación se refiere al proceso de proporcionar al cuerpo la cantidad adecuada de líquidos, principalmente agua, para mantener un equilibrio óptimo de líquidos en el organismo. El agua es esencial para muchas funciones biológicas, como la regulación de la temperatura corporal, la digestión, la eliminación de desechos y la función celular. Mantenerse bien hidratado es esencial para la salud en general y puede tener un impacto positivo en aspectos como la piel, los riñones y la energía. La forma más obvia y efectiva de mantenerse hidratado es beber agua regularmente a lo largo del día. Trata de llevar una botella de agua contigo y beber pequeños sorbos a intervalos regulares. Consume alimentos ricos en agua. Muchos alimentos, como frutas y verduras, contienen una cantidad significativa de agua. Incluye alimentos como sandía, pepinos, naranjas y tomates en tu dieta para aumentar la ingesta de líquidos. Un consejo común es beber aproximadamente 2 litros de agua, aunque las necesidades individuales pueden variar según la edad, el nivel de actividad y el clima. Presta atención a las señales de tu cuerpo. Si sientes sed, es una señal de que tu cuerpo necesita agua. No ignores la sed
y bebe cuando la sientas. Cuando haces ejercicio, pierdes líquidos a través del sudor. Asegúrate de beber agua antes, durante y después del ejercicio para mantener un equilibrio adecuado de líquidos. El color de tu orina puede ser un indicador de tu nivel de hidratación. Una orina de color claro o amarillo claro, generalmente, es una señal de una buena hidratación. Mientras que una orina de color oscuro podría indicar que necesitas beber más agua. Evita el exceso de cafeína y alcohol. El café y el alcohol son diuréticos que pueden aumentar la pérdida de líquidos. Bebe con moderación y compensa con agua adicional si consumes bebidas con cafeína o alcohol. Adapta tu ingesta de agua al clima. En climas cálidos o secos, es posible que necesites beber más agua para compensar la pérdida de líquidos debido a la transpiración. Bebe agua antes de las comidas. Tomar un vaso de agua antes de las comidas no solo te ayudará a mantenerte hidratado, sino que también puede ayudar a controlar el apetito y evitar el exceso de comida. Mantén una botella de agua junto a tu cama. Beber agua antes de acostarte y al despertar es una excelente manera de comenzar y terminar el día bien hidratado. Recuerda que la hidratación adecuada es esencial para el bienestar general y la salud. No esperes hasta sentir sed para beber agua, ya que la sed es una señal de que tu cuerpo ya está deshidratado en cierta medida. Mantener una ingesta adecuada de líquidos es un hábito fundamental para mantener un funcionamiento óptimo del cuerpo. Las relaciones sociales saludables son fundamentales para el bienestar emocional y la longevidad. Estas relaciones proporcionan apoyo emocional, ayudan a reducir el estrés y contribuyen a una vida más plena y satisfactoria. Las relaciones sociales saludables se caracterizan por conexiones positivas y satisfactorias con otras personas. Estas relaciones pueden incluir amistades, familiares o compañeros de trabajo con quienes interactúas en tu vida diaria. Las relaciones sociales saludables te brindan un sistema de apoyo en tiempos de dificultad. Puedes compartir tus preocupaciones, alegrías y desafíos con personas en quienes confías. Pasar tiempo con amigos y seres queridos puede ayudar a reducir los niveles de estrés. El apoyo emocional y el sentimiento de pertenencia que provienen de estas relaciones pueden mitigar el impacto negativo del estrés en tu salud. Las relaciones sociales satisfactorias están asociadas con una mayor felicidad y satisfacción en la vida. El simple acto de compartir momentos agradables con otros puede mejorar tu estado de ánimo. Las relaciones sociales saludables te hacen sentir parte de una comunidad o grupo, lo que puede brindarte un sentido de identidad y pertenencia. A través de las relaciones, puedes aprender, crecer y desarrollarte emocionalmente, y pueden proporcionarte perspectivas y experiencias que enriquecen tu vida. Haz un esfuerzo por mantener el contacto regular con amigos y seres queridos, ya sea mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos o visitas en persona. Únete a grupos o clubes que compartan tus intereses, ya sean deportivos, artísticos, culturales o de otro tipo. Esto te permitirá conocer a personas con intereses similares. Escucha activamente a las personas que te rodean y muestra comprensión hacia sus emociones y experiencias. La empatía fortalece las conexiones emocionales. Asegúrate de establecer límites personales que te permitan mantener relaciones equilibradas y evita la sobreexposición o la dependencia emocional. Ofrece tu apoyo emocional y ayuda cuando sea necesario. Pregúntales también cómo pueden ayudarte ellos a ti. Aprende a expresar tus pensamientos y sentimientos de manera clara y respetuosa y busca resolver conflictos de manera constructiva. Haz tiempo para socializar. Aunque tengas una agenda ocupada, reserva tiempo para pasar con amigos y familiares. Programa reuniones, salidas o actividades juntos. Diversifica tus relaciones. Mantén una variedad de relaciones sociales en tu vida, incluyendo amigos, familiares, compañeros de trabajo y conocidos. Esto puede enriquecer tu red de apoyo. Aprende a perdonar.
Las relaciones pueden enfrentar desafíos y conflictos. Practicar el perdón y la comprensión puede ayudar a superar obstáculos y fortalecer los lazos. Cuida de ti mismo. Mantén un equilibrio entre cuidar de tus relaciones y cuidar de ti mismo. El autocuidado es esencial para estar en condiciones de brindar apoyo a los demás. Recuerda que la calidad de tus relaciones sociales es más importante que la cantidad. Cultivar relaciones saludables y significativas requiere tiempo y esfuerzo, pero los beneficios para tu bienestar emocional y físico hacen que valga la pena. La conexión espiritual se refiere a la relación íntima y personal que una persona tiene con su propio sentido de la espiritualidad o creencias espirituales. Esta conexión puede tener un profundo impacto en la salud mental, emocional y espiritual de una persona. La conexión espiritual se relaciona con la búsqueda y el desarrollo de un sentido de significado, propósito y trascendencia en la vida. Implica explorar y nutrir una dimensión más profunda de la existencia que va más allá de lo puramente material o físico. Una conexión espiritual sólida puede proporcionar un sentido de propósito y dirección en la vida, ayudando a una persona a comprender su papel en el mundo y sus metas personales. La conexión espiritual puede contribuir a una sensación de paz interior y bienestar emocional, ayudando a enfrentar desafíos y adversidades con resiliencia. Las creencias espirituales a menudo están asociadas con sistemas éticos y valores que guían la toma de decisiones y el comportamiento ético. Una conexión espiritual sólida puede proporcionar resiliencia frente al estrés y las dificultades de la vida, ayudando a superar momentos difíciles. La meditación y la reflexión regular pueden ayudarte a conectarte contigo mismo y explorar tus creencias y valores espirituales. Dedica tiempo para meditar y contemplar preguntas profundas. Dedica tiempo a explorar tus creencias espirituales y filosóficas. Esto puede incluir la lectura de textos religiosos, filosóficos o espirituales, así como conversaciones con líderes religiosos o guías espirituales. Muchas personas encuentran una conexión espiritual a través de la naturaleza. Pasar tiempo al aire libre, practicar senderismo o simplemente disfrutar de la belleza natural puede nutrir esta conexión. Reflexiona sobre las preguntas profundas relacionadas con el significado de la vida, el sufrimiento, la moralidad y la existencia. Estas reflexiones pueden ayudarte a profundizar en tu comprensión espiritual. Únete a una comunidad religiosa o espiritual donde puedas compartir tus creencias y experiencias con otros que comparten intereses similares. Busca un mentor espiritual o consejero que pueda ofrecer orientación y apoyo en tu viaje espiritual. La práctica de la gratitud puede ayudarte a reconocer y apreciar las bendiciones y las experiencias significativas en tu vida, lo que puede fortalecer tu conexión espiritual. Contribuir al bienestar de los demás a través del voluntariado y el servicio puede ser una forma poderosa de expresar tus valores espirituales y sentirte conectado con algo más grande que tú mismo. Lleva un diario en el que puedas registrar tus reflexiones espirituales, experiencias significativas y preguntas sobre la vida y la espiritualidad. Recuerda que la conexión espiritual es una experiencia altamente personal y única para cada individuo. No existe una única forma correcta de cultivar esta conexión y es importante que explores lo que resuena contigo y te brinde un sentido de significado y plenitud en la vida. La resiliencia emocional es la capacidad de adaptarse y recuperarse de las adversidades, el estrés, las dificultades y las experiencias emocionales desafiantes. Implica la habilidad para mantener la estabilidad emocional, la fuerza interior y la capacidad de sobreponerse a situaciones difíciles. Cultivar la resiliencia emocional es esencial para mantener un buen bienestar mental y enfrentar los desafíos de la vida con fortaleza. Implica la capacidad de mantener la calma en situaciones estresantes, regular las emociones de manera efectiva y recuperarse de experiencias traumáticas o difíciles. La resiliencia emocional comienza con la autoconciencia, la capacidad de reconocer y comprender tus propias emociones y reacciones ante diferentes situaciones,
Afrontar situaciones estresantes o traumáticas de manera adaptativa y saludable, en lugar de evitarlas o reprimirlas. El control emocional implica la habilidad de regular las emociones de manera efectiva, evitando reacciones impulsivas y manteniendo la calma bajo presión. Las habilidades de afrontamiento incluyen la capacidad de establecer metas realistas, buscar apoyo social, mantener una perspectiva positiva y desarrollar estrategias efectivas para resolver problemas. Práctica de la autoconciencia. Toma tiempo para reflexionar sobre tus emociones y reacciones en diferentes situaciones. Puedes llevar un diario emocional para registrar tus pensamientos y sentimientos. La práctica del mindfulness implica prestar atención plena al momento presente, sin juzgar. El mindfulness puede ayudarte a ser más consciente de tus emociones y responder a ellas de manera más efectiva. Cultiva relaciones cercanas y de apoyo con amigos y seres queridos. El apoyo social es un amortiguador importante contra el estrés y las dificultades emocionales. Establecer metas y metas realistas, establecer objetivos claros y alcanzables, puede proporcionar un sentido de dirección y propósito en la vida, lo que contribuye a la resiliencia emocional. Mantén una perspectiva positiva. Trabaja en cultivar una actitud optimista hacia la vida, enfocándote en las oportunidades y el crecimiento personal que pueden surgir de las adversidades. Practica la flexibilidad cognitiva, que implica la capacidad de adaptar y cambiar tu forma de pensar en función de las circunstancias. Evita el pensamiento rígido o catastrófico. Búsqueda de apoyo profesional. Si enfrentas una situación especialmente desafiante o traumática, considera buscar el apoyo de un terapeuta o consejero, quienes pueden proporcionar herramientas y orientación específicas para mejorar tu resiliencia emocional. No subestimes la importancia del autocuidado. Asegúrate de cuidar tu cuerpo y mente, durmiendo lo suficiente, comiendo bien, haciendo ejercicio y dedicando tiempo para relajarte y hacer cosas que disfrutes. Cuanto más practiques estas estrategias y enfoques, más resiliente te volverás, lo que te permitirá enfrentar los desafíos con mayor confianza y adaptabilidad. El descanso adecuado también es esencial para mantener la salud, el bienestar y la longevidad. Implica obtener la cantidad y calidad de sueño necesaria para que el cuerpo y la mente se recuperen y funcionen correctamente. El sueño de calidad y la gestión adecuada del tiempo de vigilia son componentes clave del descanso adecuado. El descanso adecuado se refiere a la práctica de proporcionar al cuerpo y la mente el tiempo necesario para recuperarse, regenerarse y mantener un estado de bienestar óptimo. Esto se logra a través de un sueño de calidad y la gestión adecuada del tiempo de vigilia. El sueño de calidad es esencial para permitir que el cuerpo repare tejidos, consolide la memoria, regule las emociones y restaure la energía física y mental. Mantener un horario de sueño consistente ayuda a regular el reloj biológico interno del cuerpo, lo que facilita la conciliación del sueño y el despertar. La cantidad de sueño necesaria varía según la edad y las necesidades individuales, pero en general, los adultos suelen requerir entre 7 y 9 horas de sueño por noche. La privación de sueño crónica puede tener un impacto negativo en la salud, la cognición y el estado de ánimo. Es importante evitar la falta de sueño regular. Establecer una rutina de sueño. Intenta acostarte y despertarte a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Esto ayuda a regular tu reloj biológico y mejora la calidad del sueño. Crea un ambiente propicio para dormir. Asegúrate de que tu dormitorio sea cómodo, oscuro, tranquilo y a una temperatura adecuada para dormir. Puedes utilizar cortinas opacas, tapones para los oídos y un termostato para ajustar la temperatura según tus preferencias. Limita la exposición a pantallas antes de dormir. La luz azul de las pantallas de dispositivos electrónicos puede interferir con la producción de melatonina, una hormona que regula el sueño. Evita el uso de dispositivos electrónicos, al menos, una hora antes de acostarte. Evita la cafeína y la comida pesada, antes de dormir.
reduce el consumo de cafeína y evita las comidas grandes y picantes antes de acostarte, ya que pueden dificultar conciliar el sueño. El ejercicio regular puede ayudar a mejorar la calidad del sueño, pero evita hacer ejercicio intenso justo antes de acostarte, ya que puede ser estimulante. Practica técnicas de relajación. La meditación, la respiración profunda, el yoga y otras técnicas de relajación pueden ayudar a reducir el estrés y facilitar el sueño. Limita las siestas durante el día. Si sientes la necesidad de tomar una siesta durante el día, trata de que sea corta, de 20 o 30 minutos, y evita que sea demasiado tarde en el día para no interferir con tu sueño nocturno. Evita el alcohol y el tabaco. El alcohol y la nicotina pueden interferir con la calidad del sueño. Evita su consumo antes de acostarte. Consultar a un profesional de la salud. Si tienes problemas crónicos de sueño o insomnio, es importante consultar a un profesional de la salud, como un médico o un especialista en sueño, para obtener orientación y tratamiento adecuados. El descanso adecuado es esencial para mantener un buen estado de salud física y mental. Una buena higiene del sueño y la gestión del tiempo de vigilia pueden mejorar significativamente tu calidad de vida y tu capacidad para enfrentar los desafíos diarios con energía y claridad mental. La reducción de toxinas se refiere a la práctica de minimizar la exposición a sustancias tóxicas y promover la eliminación de toxinas del cuerpo. Esto es importante para mantener un cuerpo y un sistema inmunológico saludables y reducir el riesgo de enfermedades y problemas de salud. La reducción de toxinas implica tomar medidas para limitar la exposición a sustancias nocivas y promover la eliminación efectiva de las toxinas del cuerpo. Esto se puede lograr a través de hábitos de vida saludables y la adopción de prácticas que minimicen la exposición a toxinas ambientales. Evita o reduce la exposición a toxinas presentes en el aire, el agua, los alimentos y los productos químicos del entorno. Adoptar hábitos y prácticas que ayuden al cuerpo a eliminar las toxinas de manera efectiva, como a través del sistema digestivo, el sistema linfático, el hígado y los riñones. Mantener un entorno limpio y libre de contaminantes en el hogar y el lugar de trabajo, lo que incluye la eliminación segura de productos químicos peligrosos y la mejora de la calidad del aire. Optar por alimentos orgánicos, siempre que sea posible, puede reducir la exposición a pesticidas y herbicidas. Estos productos suelen estar libres de químicos sintéticos que pueden acumularse en el cuerpo con el tiempo. Utilizar un filtro de agua de alta calidad en casa puede eliminar contaminantes y productos químicos del agua potable, proporcionando agua más limpia y segura para beber y cocinar. Reemplazar los productos de limpieza convencionales con opciones naturales y ecológicas puede reducir la exposición a productos químicos nocivos en el hogar. Mantener una buena ventilación en el hogar ayuda a reducir la concentración de contaminantes en el aire interior. Abre ventanas y utiliza sistemas de ventilación para asegurarte de que el aire esté fresco y limpio. Utilizar productos de belleza y cuidado personal que sean naturales y libres de químicos tóxicos puede reducir la exposición a toxinas a través de la piel y las mucosas. Consumir una dieta equilibrada y rica en antioxidantes puede ayudar al cuerpo a eliminar las toxinas. Las frutas y verduras frescas, así como alimentos ricos en fibra, son beneficiosos. Beber suficiente agua pura es esencial para mantener el sistema de eliminación del cuerpo funcionando correctamente. El ejercicio regular puede ayudar al cuerpo a eliminar toxinas a través de la transpiración y el aumento de la circulación sanguínea. Pasar tiempo al aire libre es fundamental para la salud y el bienestar general. La naturaleza ofrece numerosos beneficios físicos, mentales y emocionales, y dedicar tiempo a actividades al aire libre puede mejorar tu calidad de vida. Pasar tiempo al aire libre implica participar en actividades y experiencias en entornos naturales, como parques, bosques, playas, montañas y cualquier otro lugar fuera de espacios cerrados. Este tiempo al aire libre
proporciona una serie de beneficios para la salud física y mental, así como una conexión más profunda con la naturaleza. La naturaleza ofrece una variedad de estímulos visuales, auditivos y sensoriales que pueden reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y estimular la creatividad. Pasar tiempo en la naturaleza ha demostrado reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y promover la relajación mental. Estar al aire libre puede mejorar el bienestar emocional, aliviar la ansiedad y la depresión, y aumentar la autoestima y la autoconfianza. Pasar tiempo en la naturaleza puede fomentar una conexión más profunda con el medio ambiente y promover un mayor respeto y cuidado por la tierra. Realiza caminatas por senderos naturales, parques locales o áreas de conservación para disfrutar de la belleza natural y la tranquilidad. Prueba deportes como el senderismo, el ciclismo, el kayak, el surf, el esquí, el tenis, según tus preferencias y ubicación. Organiza comidas en parques o áreas verdes para disfrutar de la comida rodeado de la naturaleza. Crea un jardín en tu patio trasero o balcón para experimentar la satisfacción de cuidar y observar el crecimiento de las plantas. Investiga las aves y la vida silvestre locales y dedica tiempo a observar y aprender sobre ellas. Programa salidas de campamento para sumergirte en la naturaleza y disfrutar de la vida al aire libre durante varios días. Disfruta de días de playa, nadando, tomando el sol y participando en deportes acuáticos. Practica yoga en parques o playas para combinar el bienestar físico y mental con la naturaleza circundante. Utiliza la fotografía como una excusa para pasar tiempo al aire libre y capturar la belleza de la naturaleza. Únete a grupos locales de conservación para contribuir a la protección y el mantenimiento de espacios naturales. Organiza excursiones familiares regulares para que los niños se conecten con la naturaleza y experimenten el aire libre. Pasar tiempo al aire libre no solo es beneficioso para tu salud física y mental, sino que también te conecta con el mundo natural y puede ser una fuente constante de inspiración y relajación en tu vida cotidiana. Es una práctica que puedes disfrutar de muchas formas diferentes, adaptándola a tus preferencias y circunstancias personales. El servicio a los demás es un acto altruista y significativo que implica ayudar, apoyar o contribuir al bienestar de otras personas, comunidades o causas sin esperar nada a cambio. Esta práctica no solo beneficia a quienes reciben ayuda, sino que también tiene un impacto positivo en quien brinda el servicio. El servicio a los demás es un acto de generosidad y empatía que puede manifestarse de muchas formas diferentes. Implica dedicar tiempo, esfuerzo o recursos para hacer una diferencia positiva en la vida de otros. Brindar servicio a los demás fortalece las conexiones humanas y fomenta un sentido de comunidad y solidaridad. Ayudar a los demás puede proporcionar un profundo sentido de propósito y significado en la vida. El servicio a los demás puede generar sentimientos de satisfacción, alegría y gratitud, lo que contribuye al bienestar emocional. Únete a organizaciones benéficas, grupos comunitarios o iniciativas de voluntariado que trabajen en áreas que te apasionen, como la alimentación, la vivienda, la educación o la atención médica. Ofrece tu tiempo para brindar apoyo a personas mayores en tu comunidad, ya sea realizando compras, brindando compañía o ayudando con tareas domésticas. Comparte tus habilidades y conocimientos con personas más jóvenes o menos experimentadas para ayudarles a crecer y desarrollarse en su vida o carrera. Contribuye con alimentos, ropa, juguetes o dinero a organizaciones benéficas locales o campañas de recaudación de fondos. Participa en iniciativas para ayudar a personas sin hogar, como la distribución de alimentos, la donación de mantas o la colaboración con refugios locales. Participa en proyectos de embellecimiento de la comunidad, limpieza de parques, limpieza de playas u otras actividades para mejorar el entorno local. Dedica tiempo a visitar a pacientes en hospitales o a personas en residencias de ancianos que pueden sentirse solas o necesitar compañía. Brinda tutoría
o ayuda en programas de educación después de la escuela para niños que necesitan apoyo adicional en sus estudios. Contribuye a la salud de otros, donando sangre de manera regular en bancos de sangre locales. Colabora con organizaciones que brindan apoyo a refugiados, ya sea ofreciendo clases de idiomas, ayudando en la búsqueda de empleo o proporcionando orientación. Ofrece tu tiempo y apoyo a líneas telefónicas de ayuda en situaciones de crisis o a personas que atraviesan momentos difíciles. El servicio a los demás es una forma poderosa de contribuir al bienestar de la sociedad y, al mismo tiempo, experimentar un profundo crecimiento personal y una mayor conexión con los demás. Puedes adaptar tus esfuerzos de servicio a tus intereses y habilidades personales para hacer una diferencia significativa en el mundo que te rodea. El aprendizaje constante se refiere a la práctica de adquirir nuevos conocimientos, habilidades y experiencias de forma continua a lo largo de la vida. El aprendizaje constante es fundamental para mantenerse actualizado, mejorar tus habilidades y adaptarte a un mundo en constante cambio. El aprendizaje constante te permite adaptarte a nuevas tecnologías, cambios en la industria y desafíos emergentes en el trabajo y en la vida en general. A través del aprendizaje constante, puedes mejorar tus habilidades, desarrollar nuevas competencias y avanzar en tu carrera. Aprender de manera continua te ayuda a desarrollar habilidades críticas de resolución de problemas y pensamiento crítico. El aprendizaje constante mantiene viva tu curiosidad y tu pasión por el conocimiento, lo que puede enriquecer tu vida en general. Adquirir nuevas habilidades y conocimientos puede aumentar tu confianza en ti mismo y tu autoestima. Lee libros, revistas y artículos sobre temas que te interesen o que te ayuden en tu desarrollo personal y profesional. Participa en conferencias, talleres y seminarios para estar al tanto de las últimas tendencias en tu campo y conocer a expertos. Aprovecha las oportunidades de formación en el lugar de trabajo para mejorar tus habilidades específicas relacionadas con tu carrera. Obtener títulos de posgrado o certificaciones adicionales en tu campo o en áreas relacionadas. Aprender un nuevo idioma es un ejemplo de aprendizaje constante que puede abrir nuevas oportunidades personales y profesionales. Explora nuevos pasatiempos y actividades que te interesen, como aprender a tocar un instrumento musical o practicar la jardinería. Reflexiona sobre tus experiencias y aprende de los éxitos y fracasos en tu vida y carrera. La búsqueda activa de oportunidades de aprendizaje puede enriquecer tu mente, ampliar tus horizontes y mejorar tu calidad de vida. El desapego material es una práctica espiritual y filosófica que implica liberarse de la dependencia excesiva de las posesiones materiales y el apego a ellas. Se basa en la idea de que nuestra felicidad y bienestar no deben depender de las posesiones materiales y que el apego a las cosas puede ser una fuente de sufrimiento y estrés. El desapego material es una actitud que busca liberarse de la dependencia y el apego a las posesiones materiales. Esto no significa necesariamente renunciar a todas las posesiones, sino, más bien, adoptar una relación más saludable y equilibrada con ellas. El apego excesivo a las posesiones puede generar estrés, preocupación y ansiedad. Al practicar el desapego, puedes experimentar una mayor tranquilidad mental. Al liberarte de la preocupación por las posesiones materiales, puedes enfocarte en lo que realmente importa en la vida, como las relaciones, la salud, la felicidad y el crecimiento personal. El desapego material, a menudo, va de la mano con la simplificación y el minimalismo en la vida, lo que puede llevar a una sensación de ligereza y claridad. Al reconocer que no necesitas muchas posesiones para ser feliz, puedes desarrollar un mayor sentido de gratitud por lo que tienes. Al no gastar recursos financieros y energía en acumular posesiones innecesarias, puedes tener más recursos disponibles para invertir en experiencias significativas y ayudar a otros. Antes de comprar algo, pregúntate si realmente lo necesitas y si aportará valor a tu vida. Evita las compras impulsivas. Adopta un enfoque minimalista en tu hogar, manteniendo solo las cosas que realmente usas y te hacen feliz.
Deshazte de objetos innecesarios a través de la donación o la venta. Comparte recursos y objetos con amigos y familiares en lugar de acumular duplicados. En lugar de gastar dinero en objetos, invierte en experiencias significativas como viajes, actividades culturales o educativas. Reflexiona sobre tus valores y prioridades en la vida. Pregúntate qué es realmente importante para ti y ajusta tus acciones en consecuencia. Cada día, toma un momento para reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido, en lugar de enfocarte en lo que no tienes. Si tienes objetos que te generan estrés o dolor emocional, considera la posibilidad de soltarlos, a menos que tengan un valor sentimental verdadero. Recuerda que tu valía como persona no está determinada por las cosas que tienes, sino por quién eres y cómo tratas a los demás. Dedica tiempo y energía a fortalecer tus relaciones con amigos y seres queridos en lugar de enfocarte en adquirir más objetos. El desapego material es una práctica que puede llevar tiempo y esfuerzo, ya que va en contra de las presiones culturales y sociales que promueven el consumismo. Sin embargo, al adoptar este enfoque, puedes experimentar una mayor satisfacción, bienestar y libertad en tu vida, al tiempo que contribuyes a la reducción del impacto ambiental y el exceso de consumo en la sociedad. El optimismo es una actitud mental positiva que se caracteriza por tener una perspectiva favorable hacia la vida, las situaciones y el futuro. Mantener una actitud optimista puede tener un impacto significativo en tu salud general, tanto a nivel físico como mental. El optimismo es una cualidad mental que implica ver las situaciones desde una perspectiva positiva, tener esperanza en el futuro y mantener una actitud abierta hacia los desafíos. El optimismo está asociado con niveles más bajos de estrés, ya que las personas optimistas tienden a abordar los problemas de manera más positiva y resiliente. Las personas optimistas tienden a recuperarse más rápidamente de las adversidades y mantienen una actitud positiva incluso en tiempos difíciles. El optimismo se ha relacionado con un menor riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad y depresión, así como con una mayor satisfacción con la vida. Se ha observado que el optimismo está relacionado con un sistema inmunológico más robusto, lo que puede ayudar a prevenir enfermedades. Las personas optimistas tienden a vivir más tiempo y disfrutan de una mejor salud a medida que envejecen. Presta atención a tu diálogo interno y trata de cambiar los pensamientos negativos por otros más positivos y esperanzadores. Imagina un futuro positivo y exitoso para ti mismo. Visualiza tus metas cumplidas y cómo te sentirás al alcanzarlas. Define metas alcanzables y trabaja de manera constante para lograrlas. El logro de metas puede fortalecer tu optimismo. Aprende a enfrentar los desafíos con una mentalidad positiva. Enfócate en lo que puedes controlar y busca soluciones constructivas. Cuida de tu bienestar físico y emocional a través de una dieta saludable, ejercicio regular y suficiente descanso. Limita tu exposición a la negatividad, ya sea en noticias, redes sociales o personas tóxicas. Rodearte de influencias positivas puede fomentar el optimismo. En lugar de ver los errores como fracasos, considera que son oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Mantén relaciones con personas que te apoyen, te inspiren y comparten una actitud positiva hacia la vida. Trata de entender y mostrar comprensión hacia las perspectivas y desafíos de los demás. La empatía puede fomentar una actitud más positiva hacia las personas en general. El optimismo es una habilidad que se puede cultivar a lo largo del tiempo. A través de prácticas regulares y cambios en la forma en que ves y abordas las situaciones, puedes desarrollar una mentalidad más optimista. Esta actitud puede tener un impacto duradero en tu salud general, mejorando tu calidad de vida y tu capacidad para enfrentar los desafíos con resiliencia y esperanza. El ejercicio regular es una parte fundamental de un estilo de vida saludable y contribuye significativamente a la longevidad y el bienestar general. Implica la participación en actividades físicas planificadas y estructuradas de manera consistente a lo largo del tiempo.
El ejercicio regular se refiere a la práctica constante y programada de actividades físicas con el objetivo de mejorar la salud y el estado físico. Involucra la realización de ejercicios de manera consistente, lo que ayuda a fortalecer el corazón, los músculos, los huesos y mantener un peso saludable. Además, el ejercicio regular puede tener un impacto positivo en la salud mental y emocional al reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo. Caminar es una forma efectiva y accesible de ejercicio. Puedes caminar a diferentes ritmos y distancias, adaptándolo a tu nivel de condición física. Para aquellos que buscan un ejercicio cardiovascular más intenso, correr es una excelente opción. Puedes comenzar con distancias cortas y aumentar gradualmente tu resistencia. Montar en bicicleta es un ejercicio de bajo impacto que trabaja los músculos de las piernas y mejora la resistencia cardiovascular. La natación es una actividad de bajo impacto que ejercita todo el cuerpo, fortaleciendo los músculos y mejorando la resistencia cardiovascular. El yoga combina la actividad física con la atención plena y la relajación. Puede ayudar a mejorar la flexibilidad, la fuerza y la calma mental. Participar en clases de grupo como aeróbic, spinning o zumba puede hacer que el ejercicio sea más social y divertido. Jugar al tenis, al baloncesto, al fútbol u otros deportes es una excelente manera de mantenerse activo y socializar al mismo tiempo. Incluir ejercicios de estiramiento en tu rutina mejora la flexibilidad y ayuda a prevenir lesiones. Los ejercicios de equilibrio, como el tai chi, pueden ser beneficiosos para la coordinación y la prevención de caídas, especialmente en personas mayores. Recuerda que la clave del ejercicio regular es la consistencia. Encuentra actividades que disfrutes y que se adapten a tu nivel de condición física. Comienza gradualmente y aumenta la intensidad con el tiempo. Consultar a un profesional de la salud o un entrenador personal puede ser útil para diseñar un programa de ejercicios adecuado a tus objetivos y necesidades individuales. La meditación es una práctica milenaria que tiene como objetivo cultivar la atención plena y la conciencia mental. A lo largo de los años, se ha vuelto cada vez más popular debido a sus numerosos beneficios para la salud mental y emocional. La meditación implica entrenar la mente para enfocarse en el presente y reducir la distracción, el estrés y la ansiedad. La meditación, a menudo, se asocia con la atención plena, que implica prestar atención deliberada a los pensamientos, las emociones y las sensaciones, sin juzgarlos ni reaccionar ante ellos. Muchas técnicas de meditación se centran en la respiración, usando la inhalación y la exhalación como punto focal para la atención. Esto ayuda a calmarse y a mantenerse presente. La postura durante la meditación puede variar, pero suele implicar sentarse en una posición cómoda, con la espalda recta, para facilitar la concentración. La meditación implica entrenar la mente para reconocer y dejar ir los pensamientos intrusivos, desarrollando la capacidad de volver a la atención plena cuando la mente divaga. Meditación de atención plena o mindfulness. En esta forma de meditación, te enfocas en tu respiración o en una sensación presente, como el tacto, el sonido o la vista. Cuando tu mente se distrae, suavemente la reconduces hacia el objeto de atención. Meditación de escaneo corporal. Esta técnica implica llevar la atención consciente a través de diferentes partes del cuerpo, notando cualquier tensión o sensación presente y liberándola para relajarte más profundamente. Meditación trascendental. Es una técnica de meditación en la que se repite un mantra o una palabra durante la meditación para entrar en un estado de conciencia profunda y relajación. Meditación Zen. En la tradición Zen, te sientas en una postura específica, con las piernas cruzadas, y te concentras en la respiración o en preguntas profundas llamadas koans para alcanzar la iluminación. Meditación Vipassana. Esta técnica se enfoca en la observación de la respiración y las sensaciones físicas, lo que ayuda a desarrollar una mayor comprensión de la realidad, tal como es. Meditación guiada.
Escuchar grabaciones de meditaciones guiadas por un instructor puede ser útil, especialmente para principiantes. Estas meditaciones suelen incluir instrucciones paso a paso y pueden centrarse en temas específicos como la gratitud o la relajación. Meditación en movimiento. Algunas formas de meditación, como el yoga y el tai chi, combinan la atención plena con movimientos físicos suaves para mejorar la concentración y la flexibilidad. Meditación de amor y bondad. En esta práctica, envías pensamientos de amor, amabilidad y compasión hacia ti mismo y hacia los demás, cultivando sentimientos positivos. Meditación en el sonido. Esta técnica se enfoca en escuchar sonidos como campanas o música tranquila y mantener la atención en el sonido y sus matices. La meditación es una habilidad que se desarrolla con la práctica regular y no hay una técnica única que funcione para todos. Puedes experimentar con diferentes formas de meditación para encontrar la que mejor se adapte a tus necesidades y preferencias. La meditación puede ser una herramienta poderosa para mejorar la salud mental, reducir el estrés y promover el bienestar emocional. Recuerda que la combinación de estos factores puede tener un impacto positivo en tu longevidad y bienestar. Adaptar estos secretos espirituales a tu estilo de vida puede ser un camino hacia una vida más larga y saludable. Soy Jorge. Gracias por acompañarme de nuevo en este hermoso camino, llamado vida.